There is an infinity of factors that influence our perspective on culture, and every individual has their own way of perceiving it. We are especially interested in students of the university in Murcia and the kind of knowledge and academic background they have, and how they can relate to different aspects of culture. Is it possible to say that there is a positive correlation between these two factors? Can we use them as variables in sociological studies? Or are they completely independent and do not influence each other at all? To be precise, our objective is to determine whether students studying different careers and university courses, for instance medicine or literature, react in the same way when they see a painting by Da Vinci or Picasso, whether they have different emotions when listening to a song by Bruno Mars or by Jimi Hendrix, whether they laugh more at Charlie Chaplin's humor than to modern sitcoms. The intention of the experiment is more to determine how students react to culture, in this case to music, cinema, and plastic arts, rather than measuring their actual knowledge in these fields. In order to find an answer to all these questions, we interviewed several university students of various degrees of social sciences, humanistics, engineering, and health sciences. In the interviews, we have subjected students to an experiment for each topic, meaning they were confronted with different extracts of culture while filling in a questionnaire on their personal perception. So, let's see what conclusions we can come to. Al principio, cuando la música es más tranquila, me transmite como algo más angelical, y luego cuando va transcurriendo, me recuerda más a como algo más como algo más salvaje, o sea, de la selva y todo eso, no sé por qué, como a lo mejor es que lo relaciono con algunas películas que he visto y me recuerda a eso. El principio, tranquilidad. Y cuando he empezado un poco las partes esta con un poco de percusión, que había una parte más o menos por la mitad que tenía un poco de percusión, un poco más de energía, pero en fin, sobre todo relajación. Me podría poner esta música para dormir sin ningún problema. Cuando escucho esa pieza, tío, se me encoge el corazón, pero se me encoge porque algo muy extraño, es, digamos, misterioso para mí. Para mí me resulta súper misterioso. Y a la vez, es alegre, tío. Me encanta de esas primeras notas, tío. La verdad que no sé mi estilo de música, pero la verdad no está mal tampoco. Es una banda sonora y la verdad que no sé bien decir el estilo. Tal vez el estilo de música que yo suelo escuchar no se ajuste a ese tipo de canciones, pero no me parece mala. Pues música clásica o algo por el estilo. No sé, bueno, no. O sea, es que es un término muy, muy relativo, tío, que no puede catalogar algo tan abstracto de bueno, pero sí, te entiendo lo que quieres decir. Está muy chulo, a mí me encanta. Es más, porque recurre a movimientos, a instrumentos clásicos, en plan violonchelo, clavicembalo, que se escuche en el fondo, y con la mezcla de las voces, queda una buena atmósfera, tío. Más que clásico contemporáneo, diría banda sonora, porque eso es lo que es la obra. Esta canción, a diferencia de la otra, es mucho más movida y la verdad que me da más entusiasmo a la hora de escucharla, ya que me transmite más cosas, no sé, más actividad. Me retransmitía actividades, movimiento, no sé, sobre todo en mi cabeza notaba como imágenes del movimiento hippie, es decir, esos tonos.
esos riffs, no sé, me transmitía algo así como a los hippies. La canción, tío, me mola, tío, o sea, me transmite rebeldía. Rebeldía porque es que mi icónica de los 60, tío, el momento de los 60 fue es rebeldía total. Y eso es lo que, me sugiere la canción. Ya, quiero. Me da igual todo. Me da igual, o sea, me da igual todo en el sentido de que le follen, tío, a las convicciones sociales, tío. Solo quiero ser yo libre y ya está. One, two, three. Mis amigas o cuando voy a la playa, porque la he escuchado más bien en ese tipo de evento. Sí, a lo mejor tal vez me podría imaginar a alguien corriendo con ese tipo de música, porque al darte más energía te da más ganas para continuar. Los buenos momentos que paso con mis amigos. Pues una mujer, sí, no me expresa nada, que está parada y ya está. Pienso que es una imagen muy conocida y que es una bonita imagen. Vale, pues la primera imagen, todo el mundo la conoce y pues, lo típico que se puede llegar a pensar es que es una de las grandes obras de la pintura de tiempo moderno. Más o menos. Y poca cosa más, es que es importante que la conozca todo el mundo porque es de su mundo muy conocido y hizo muchas cosas importantes para el desarrollo de la humanidad, con lo cual de especial interés. Es como romántico, ¿no? Como que le lleva, como que trae unas flores en la mano. Me expresa como también como fuerza. Pues creo que también un buen dibujo que transmite muchas emociones. La segunda imagen es más moderna. Y la verdad que es otro tipo de arte para mí mucho más representativo que lo que puede ser la primera foto. La verdad que yo la primera vez que vi esa foto la vi en un mercadillo que vendían póster así del estilo y acabé comprándolo, o sea que ese lo tengo. Y es uno que me gusta mucho porque pienso que es más expresivo de lo que en verdad puede parecer un tío lanzando un ramo de flores. Lleva mucho más mensajes detrás de lo que puede llevar, por ejemplo, el primero que es como la Mona Lisa. Es rara, está desordenada. La imagen es extraña. No tiene ningún sentido. Creo que también que es una imagen que representa muchas emociones, aunque sea una imagen abstracta, poco abstracta. Y el último, pues, esa es la obra maestra de la pintura española y, vamos, que se va a poder decir del Guernica cuando expresa. Todo el mundo hemos estudiado todos los mensajes ocultos que tiene y, en verdad, tú tomas la mirada del cuadro y piensas, madre mía, ¿cómo puede ser que el pintor del cuadro se le haya ocurrido esto? En verdad, es impresionante también. La tercera es la que más me llama la atención. La veo desordenada y como que aparecen muchas, como que hay mucho detrás de esas imágenes. Es como que hay mucha personajes y variedad. Me gusta más la tercera, la última de todas. ¿Sí? No sé si es porque es la más actual y
Yo me quedaría con el segundo, por lo que he dicho antes, de que es arte más moderno y como que está más próximo a lo que puede ser mi forma de ser, que con 21 años que tengo, pues ver a un tío con una braga por la mitad de cara lanzando un ramo de flores, para mí puede tener un mensaje mucho, con mucho más trasfondo del que puede llegar a tener en su día el Guernica. Lo que pasa es que, claro, como no se sabe los dos cuál es y tampoco tiene el renombre que tuvo el bombardeo de Guernica, pues es un tipo de arte distinto. ¿Podrías decirme quién es el actor de Casablanca? ¿El actor principal de Casablanca? No. ¿Y sabes qué película es Psicosis? No, no la he visto. La escena de la ducha. Ah, sí, sí. ¿Sabes quién es el director? No. Pero bien, arrégate. No sé. Dime una realidad, si quieres. No sé. ¿No? ¿No se te ocurre? Bueno, déjalo. ¿Te suena una película llamada Apocalipsis Now? ¿O me podrías decir en pocas palabras de qué va? ¿Apocalipsis Now? No lo he visto. No, es que no me gustan las películas de fin del mundo ni de miedo. ¿Y me podrías decir una película del oeste? Ay. ¿A mí me parece de dibujo animado? ¿Sí, del oeste? Sí, es Piri. ¿Sabes quién es el actor principal de Casablanca? ¿Cómo se llama? Humphrey Bogart. ¿Sabes quién dirigió Psicosis? Arthur Cisco. ¿Me podrías decir en 3 o 4 palabras de qué va Apocalipsis Now? ¿Pero te suena algo de qué puede ir? ¿Cómo se llama? ¿Ya reparé? No. Y dime una película del oeste. La primera se te ocurra. El bueno, el feo y el malo. By watching those examples of different people from 17 to 19 years old talking about art, cinema and music, we can barely see any significant difference between people from one or another branch of knowledge. We appreciate that everybody has his own particular way to see the world and to react to art or general culture. Some of them act more bravely and some of them barely react. Although we have appreciated that in general there is a subtle difference in the way they answer. Most of people from social and humanistic branches uses to give a more open and subjective answer, and people from scientific branches have answered more directly and technically. Simple logic shows us that scientific branches requires more specific thought in general, and humanistic one is more related with expression and creativity, so that difference is normal. Back in the end of the study, we think that we can refute the myth that different branches of knowledge have direct impact in our culture or our way to see art. We are talking about something universal, and in some ways innate, so maybe the family or even peer group are more influential and branch of knowledge is more an etiquette than a significant factor. So, at the end, we think that we are not only what we study, and as French people say, hail the difference.